Soy gruñón y yo no somos los gruñones de mis juegos. Este macho yo creo que está desnudo. O sea, entiendo lo que está pasando, ¿vale? Se está tapando el cuerpo con el brazo. Pero si lo miras un poco raro, o sea, no tiene sentido ninguno de los músculos donde está. Te está diciendo, mueve el culo así, así. Ay, y ahora está éramos muerto. Seis, pero nos cosieron. Y eso vale tanto para el executor como para el macho. Sí. ¡Ole! ¡Mi Pokémon no evoluciona! ¿Por qué? No sé. Ahora lo veremos. A ver, ahora, espérate, ahora te lo digo. ¿Por qué lo tienes entre las piernas? ¡Hostia, qué triste! ¡Qué putada! ¡Qué penita! Verás, para evolucionarlo tienes que abstraerte, o sea, salir tú del mundo en el que vives, atravesar la Matrix, darte cuenta de que estás en un juego. Llegar, ir al mundo real, te tienes que habituar, tienes que aprender el idioma, o sea, como si rehicieses tu vida desde el principio. Después haces amigos, ¿vale? Esa es la parte más complicada para mucha gente. Compras un cable Link y lo conectas. Entonces le tienes que pedir a tu amigo... A lo mejor en eBay ahora está por 100 euros, sí, pero suerte. Sí, está difícil. Entonces a tu amigo le dices, mira, yo te doy el Machoke, y tu amigo te dirá, ¿por qué quieres cambiarme los Pokémon de la Game Boy? No tengo Game Boy, estamos en 2021. Porque eres un señor calvo fuerte con un perro entre las piernas. Te lo devuelve y después vuelves a entrar e intenta olvidar el trauma de saber que vives en un videojuego. Claro, es un proceso lento y complicado. Para que te lo devuelva, tú le tienes que convencer de que él te pase un Pokémon que le gusta también, como un Haunter o un Kadabra. Claro. Porque si no, se lo va a quedar y dejaréis de ser amigos, pero habrás perdido el Pokémon. Claro. Y es el único que tienes. Ah, de hecho, tienes que conseguir otro Pokémon porque con uno solo no deja intercambiar el juego. Así que lo tienes complicado. Sí, sí, sí. Y el tema de los traumas después, cuando vuelvas a introducirte en el juego, de saber que toda tu vida es una farsa... Va a ser complicado. Y total, nadie va a pasar por aquí aparte de mí nunca más, así que... ¿Qué? Llorando ahí, en plan, porque le hemos destruido totalmente. Sí. ¡Hala, buena suerte! Pobrecillo.